El Distrito Escolar de La Joya ya cuenta con superintendente y un séptimo miembro. Estas personas fueron contratadas por la Agencia de Educación de Texas después de un año de investigación de fraude y conflicto de intereses por parte de antiguos miembros, por lo que la agencia tuvo que intervenir para tomar medidas al respecto. Por varios años hicimos una investigación sobre la corrupción pública que ha pasado aquí en el sitio escolar de La Joya, específicamente con la mesa directiva. Y en mayo nosotros hicimos una recomendación de quizás tomar una acción para reemplazar la mesa directiva de La Joya. Fue después de esto que eligieron a una mesa directiva por la medio de la agencia estatal conformada por miembros residentes de las regiones, quienes se comprometieron a trabajar en conjunto. Quien dirigirá esta nueva administración será la doctora Marcy Sorensen. Ella tiene experiencia en distritos donde hay comunidades grandes de hispanos como Chicago y Fort Worth. Con ella se unen Julián Álvarez III, Anita Chávez, Celso Gómez Jr., la doctora Rosalba Hernández, el doctor Carlos Margo, Jessica Ochoa y Alisa Peña. Ellos comienzan un periodo de 90 días para conocer a fondo las necesidades de sus estudiantes. It's our responsibility as the school district to bring in the parents. It's our responsibility to bring in educators, right? 9 times out of 10, the answer is in the room. And so working collaboratively with parents, many of our parents don't speak English, and that's okay, because I don't speak Spanish. And so it's for our job to make sure that we are communicating with the community and parents in a way that they are comfortable and in a way that they understand, because at the center of it is our heart and love for children and the outcomes that we want for our children collectively. Así lo comentó la nueva superintendente. La búsqueda a nivel nacional fue a nivel nacional y en total fueron 107 los aplicantes para estos puestos, todos de condados en el Valle del Río Grande. Miembros de la agencia estatal evaluaron diferentes cualidades como liderazgo, manejo de talento, comunicación en la comunidad, entre otros aspectos.